A ver, aquí parece que hay mejor luz. Para el vídeo de hoy creo que es hora de ponerse serio. Son las 11:30 de la noche y no sé si tú o alguno de tus amigos o un familiar o una persona cercana a ti directamente está preparando algún reto. Pero antes incluso de que me vayas a escribir cuál es tu excusa o que vayas a decir las dificultades que tienes o los compromisos o las obligaciones o todo lo que tengas, yo te voy a hablar de mi caso y luego juzga o valora o toma las decisiones que tengas que tomar o sigue poniendo las excusas que quieras poner. He llegado a casa de trabajar como a las 9:00 de la tarde y uno, tenía la excusa para no salir a entrenar de que había dejado para el último momento y tenía que hacer 2 horas de entrenamiento, por lo cual ya iba a acabar, habiendo llegado, no sé a qué hora he dicho, pero he llegado a las 8 o algo así, casi 9 de la noche. Entonces, es que ya tenía ya directamente la excusa de decir, mira, como vas a terminar súper tarde y mañana tienes que madrugar y tienes que entrenar, pues descansa, no pasa nada porque acabes, porque no acabes un día y ya está. Excusa número 1, inválida. La segunda excusa fácil que tenía era decir, hostia, tienes un 15% de batería en el móvil. No, es que tenía un 15 o un 10% de batería en el móvil, no te va a durar la batería, por lo cual no vas a poder registrar el entrenamiento, no vas a poder compartirlo en redes sociales, no vas a poder saber cuánto estás haciendo, por lo cual tampoco tienes para entrenar. Pues esta excusa tampoco ha sido válida. Según he llegado, he puesto a cargar el teléfono y la media hora que he estado esperando y tal para que cargara, pues ha podido cargar suficiente, aunque he tenido que parar un poco antes para parar el entrenamiento, para que me diera, para que pudiera subirlo sin que se me borrara todo. O sea que excusa número 2 no valía para nada. Joder, es que tengo un trabajo, tengo unas obligaciones que hacer, tengo que trabajar 8 horas, es difícil porque es una paliza. Excusa número 3 que tenía, también la desechamos. He ido a trabajar a Gordon Sina a primera hora, a las 9 y algo 10, y he salido de trabajar, pues ya os he dicho, a las 8 algo así. Por lo cual, si hacéis cuentas, he estado como 11 horas trabajando hoy. Quitando la hora de comer una hora fuera, pues he estado trabajando 10 horas y aún así he venido a casa y, como os estoy diciendo, he salido a entrenar. Excusa número 3 o 4, ya no sé cuántas llevo, no es válida. Hostia, ayer me pegué un semejante hostión, o sea, para que veáis que no me lo estoy inventando, tengo esto como lo tengo, no sé si se verá, pero tengo las rozaduras del cuello como tengo. Realmente me duele el costado, pero ni ayer ni hoy esto ha supuesto una excusa. O sea, tengo la herida que me está escociendo lo que no os podéis imaginar ni más. Pero da igual, tío. O sea, si realmente te lo propones, tienes que salir a hacerlo. Excusa número 4 o la 5, no sé cuántas llevo, tampoco es válida. Y es que ayer era lo mismo. Ayer, después de haberme pegado la leche o cualquiera de los días con las rozaduras que tengo del nopreno, de decir, buah, voy a dejar que curen las heridas o voy a, es que no sé, como me duele, pues no voy a nadar y ya lo haré más adelante. Es que son excusas inválidas. O sea, realmente, si te has propuesto el reto que estás haciendo, que te estás planteando como es debido, si tu amigo, tu familiar, tu persona cercana se ha propuesto un reto como es debido, por un motivo, por una causa, y no por un mero calentón, o sea, realmente creo que cuando nos planteamos objetivos considerables y serios, es algo que hay que tomárselo con mucha conciencia y tenemos que tener algo que realmente nos empuje y nos motive a hacerlo. Así que si tienes alguna persona o tú mismo estás así, tanto si es deportivo, como si es de perder peso, como si es de dejar de fumar, si es de lo que sea, piensa muy bien antes de ponerte excusas. O sea, ya habéis visto que yo tenía excusas varias, excusas infinitas para decir que le den por culo, no salgo a entrenar. Y al final, pues es que realmente no sé de dónde. Yo creo que es simplemente el motivo y la motivación que tengo por hacer este reto de hashtag imposible Lanzarote, el Ironman de Lanzarote, pues muy probablemente mejor, o sea, peor en forma de lo que a mí me gustaría, pero que a base de cojones y echarle huevos, pues haremos lo mejor que podamos. Pues para mí, para este reto, no está habiendo excusa que sea válida. O sea, creo que no solo hoy, sino en mucho tiempo que llevo preparando este reto, o sea, este casi mes que llevo preparando este reto, podía haber tenido varias excusas, por lo cual la podía haber dejado de entrenar o lo que fuera, y no está siendo una excusa. Y de hecho, en unos pocos días me voy a la Titan Desert y mi intención es seguir entrenando. Así que con este vídeo simplemente lo que quiero utilizar es que, o sea, quiero que sirva para toda aquella gente que realmente está preparando un reto y está en ese día de excusa de mierda, porque las cosas son así. Pues quiero que por lo menos os lo podáis poner y digáis,
hostia, tío, y yo me estoy quejando de esto, porque es que yo soy un ejemplo de mierda, o sea, directamente así, ¿eh? Soy un ejemplo de mierda, porque mis excusas son, no sé, es que no sabría cómo decirlo, mis excusas son baratas, o sea, son excusas baratas que tienen una fácil solución, pero es que hay gente que le faltan dos piernas, o sea, le faltan un brazo y una pierna del mismo lado, como es Juanjo Méndez, y aún así sigue a entrenar, y de hecho, o sea, no puede vivir sin la bicicleta, él mismo dice que si le quitaras la bicicleta le matarías. Hay gente que tiene cáncer, que tiene diabetes, que tiene enfermedades y que aún así sale a entrenar, así que no sé cuál es tu excusa. Pero de verdad que guárdate este vídeo bien, incluso utilízalo como arma, tú si tienes un amigo, un familiar o un conocido, lo que sea, utilízalo arma, como arma para cuando te diga que no está motivado, que no tiene ganas, que lo que sea, pues se lo pasas y a ver si así le da. Como os digo siempre, muchas gracias por estar ahí, por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, a disfrutar, chavales.